Juan, hablemos ahora de un tema pues de interés general. La compra de libros de textos y útiles escolares comienza a reactivarse de cara al inicio del año escolar 2023-2024. En ese sentido, compradores aseguran que los precios están asequibles. Nuestra periodista Xiomara Brito tiene el tema desde la Avenida Duarte. Nos presenta más adelante. Xiomara, buenas tardes. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. E inicia la cuenta regresiva para el inicio del año escolar 2023-2024. Este viernes, padres y tutores realizan la compra de los útiles escolares en varios centros comerciales. Algunos dicen que los precios de la utilería escolar están asequibles. Tan cómodo, tan pasivo. Se pueden comprar. Pero lo he visto muy asequible, los cuadernos tienen buen precio. Están muy buenos, están asequibles. Mientras, algunos vendedores difieren en relación a cómo están las ventas. Las ventas desde el principio de mes han sido bastante buenas. Usted sabe, las personas siempre buscan para enviar a sus niños al colegio. Hacen lo que sea para conseguir ese dinero. No hay venta, no hay nada. Esto se jodió, no hay un peso para nadie, nada. Mira cómo está la calle vacía, no hay gente, no hay compradores. El Ministerio de Educación anunció la apertura del año escolar 2023-2024 para el próximo 28 de agosto, por lo que fueron creadas varias comisiones que trabajan de forma intensa con el propósito de garantizar un comienzo exitoso de la docencia. De mi parte es toda la información. Retorno a los estudios. Gracias, Xiomara, por este reporte.